La promoción de ascenso virtualmente en el bolsillo y el liderato de nuevo a tiro. Con ese suculento botín regresó Club Deportivo Orense de su visita al gélido Manuel Ancho Cortizo. Los de Luisito tiraron de pegada para tumbar a un Lalín peleón, pero inferior en juego y ocasiones. Al final, 1-3. San Ginés abrió el marcador a los 37 minutos, empujando a la red un buen pase tras mejor jugada de Jaime Noguerol. Ya desnivelado el partido, no cambió de rumbo. Quiso el Lalín y pudo el Ourense. De nuevo, San Ginés sentenció con un gran gol de tiro cruzado. Asunto resuelto y 3 puntos al Zurrón, que multiplicaron su valor en una jornada marcada por los tropiezos de Cerceda, Alondras y Pontevedra. En la última media hora, Mourinho puso el 0-3 y Diego Otero marcó el gol de la honra para los locales. El Águer de Sousas tiró de defensa y de orgullo para ganar en Gandía y confirmar que esta plantilla tiene ganas de pelear por algo más que cubrir el expediente. Los ourensanos empezaron ganando por 0-9, pero optaron por poner el piloto automático e ir al remolque de un equipo más limitado, pero con más ganas. Los locales llegaron a ir ganando por 11 puntos de ventaja al inicio del tercer cuarto, pero ahí se acabó la historia. El Cop apretó en defensa y de la mano mejoró su ataque. En 5 minutos le dio la vuelta al marcador y dejó a su rival con solo 2 canastas en juego en 10 minutos. En el último cuarto, Jorge Fernández, Antonio Pantini y Tony Vicens pusieron la puntilla y sellaron el 73-83 final. Una victoria que rompe una racha de 5 derrotas consecutivas a domicilio y de casi 2 meses sin ganar 2 partidos consecutivos.